Muy buenas, gente. Mirad que tenemos aquí. Es uno de los pájaros más bonitos, más conocidos. Una belleza, la verdad, estoy súper emocionado. Se trata de lo que es el jilguero, ¿vale? Una cardelina. Este pájaro seguramente todos lo conozcáis, ¿vale? Su nombre científico es Carduelis parva. En este caso, su especie parva, ¿vale? Corresponde a Portugal, España, el sur de Francia, ¿vale? El norte de África me parece que también está. Vengo con la cámara solo otra vez, así que esperemos que se enfoque bien y no me la juegue, y menos con este pajarito. Ahora pondremos un mapita, ¿vale? De lo que es su distribución general, de lo que es de la especie, ¿vale? Este pájaro, por desgracia, es muy perseguido, es de los más capturados. Vamos, cada año hay menos en estado salvaje y es una pena, la verdad. Obviamente debido a su coloración, su llamativo y, bueno, y los cantos y tal. Prefiero no entrar en el tema, no me gusta este tema, ¿vale? Mide sobre 13 centímetros, ¿vale? Digamos un tamañito medio, no es muy grande ni muy chico. Tiene estos colores tan llamativos que todos conocemos, la cabeza tricolor, que sería rojo, blanco y negro. Cuerpecillo este marrón pardillo y, bueno, la ala y la cola, como ya sabemos, blanca, amarilla y negra. Luego la zona blanquita, ¿vale? Más clarita del pecho. Estamos hablando de la subespecie parva. Hay otras subespecies porque son un poquito más diferentes. Es un pájaro muy, muy conocido. Es que no sabría si decirse incluso a la paca, el gorrión, creo yo, ¿no? En plan de los... A lo mejor mucha gente piensa que no está en estado salvaje, pero bueno, más o menos. Es uno de los pájaros también más conocidos. Los machos, como ya sabemos, bueno, como muchos sabéis, tienen la zona roja de la cabeza mucho más extensa y mucho más oscura. Las marcas de las alas, como podéis ver, de este amarillo, son mucho más amplias que las hembras. Pero aún así esto es un poco relativo, porque cuando este pájaro sufre un cierto desgaste, ¿vale?, del plumaje, pues puede haber cierta dificultad, ¿vale?, para diferenciarlo. Los jóvenes, ahora pondré una fotito, suelen ser pardosos, ¿vale?, menos las plumas de la ala y tal. Tiene un canto espectacular, no sé si estará bien enfocado, espero que sí. Tiene un canto espectacular, ¿vale? Muchos conocéis seguramente a abuelos que estén en los pueblos, cosas que tengan muchos pájaros y les gusten los jilgueros, porque es que le tienen que gustar los jilgueros. Tienen unas dos puestas, ¿vale?, al año, normalmente de 5 huevos y eclosionan sobre los 13 días. Sobre los 15 son, ¿cómo se llama esto?, nidífuga, ¿vale? Salen directamente del nido a volar independizada, ¿vale? Se independizan directamente. Y es un pájaro que se alimenta sobre todo de semillas, ¿vale? Cualquier tipillo de semilla. Su nombre, de hecho, es debido a la semilla de los cardos. Le gustan mucho típicos cardos, ¿vale?, del campo. Seguramente muchos conocéis esas plantas. Y bueno, aunque cuando son polluelos, por ejemplo, es verdad que también, como muchos pajarillos, lo alimentan de insectos, ¿vale? Le complementa la dieta, digamos, con algunos insectos. Muy bonito, es un pájaro, la verdad, espectacular. Vamos a enseñarlo un poquito mejor. La verdad, perdonad si estoy nervioso y alterado, pero entre que me ha costado cogerlo y la emoción que tengo, lo siento. Es muy curioso, ¿vale? Por ejemplo, cuando la hembra está incubando los huevos, el macho alimenta a la hembra, ¿vale? Le trae la comidita. Es muy bueno, la verdad. Eso lo podemos encontrar en sierras, jardines, bosques, casi cualquier sitio. Y bueno, voy a mirar si... Ya la he visto por aquí, ¿no? Voy a mirar si se ha enfocado bien el vídeo y ahora, aparte, lo soltaremos, ¿vale? Mirad qué preciosidad de pájaro. Es que muy bonito, muy bonito. Vamos a verlo un poquito antes de soltarlo. Una preciosidad. Mira, por ahí se escucha un carbonero. y bueno, este pájaro, ya digo que es muy, muy, muy bonito. Si es que no tiene otra palabra, vamos a ver si le podemos enfocar la cabecilla bien, que con una mano no me vea. Vale. Y bueno, vamos a proceder a soltarlo. Se vaya en libertad. Y bueno, espero que haya gustado y próximamente más.